Este semáforo de 5 luces no regula el tráfico. Mide la intensidad de la radiación solar ultravioleta, causante de muchas de las enfermedades de la piel. No pierdan detalle porque en este reportaje vamos a darles algunos consejos para protegernos del sol. Aunque en Andalucía existen multitud de planes para el verano, el turismo de sol y playa es mayoritario. En estas fechas, el sol es el elemento más cotizado y el más perseguido. Da vitalidad, potencia el buen humor, pero sepan que de él no todo es bueno. El sol, para la salud de los ciudadanos, tiene una serie de consecuencias en caso de no disfrutar de él correctamente, ¿no? En primer lugar, por el sol directamente, relacionado con quemaduras de la piel, quemaduras por exposición excesiva al sol, y lo que nos preocupa especialmente son los efectos derivados del aumento de las temperaturas, porque determinados ciudadanos tienen dificultades especiales para adaptarse al aumento de las temperaturas. El sol nos da alegría de vivir, los países meridionales son más alegres que los países septentrionales. El sol hace que las plantas produzcan la fotosíntesis, pero el sol tiene su parte negativa y peligrosa. Podemos empezar hablando de el fotoenvejecimiento, envejecimiento de la piel. Bajo el punto de vista de los ojos, el sol puede producir cataratas y degeneración macular, que provoca ceguera. Es decir, el sol hay que tomarlo con mucha precaución y con mucha información. Ya sea playa o montaña la opción elegida, debemos tener cuidado con la exposición al sol. El sol es más peligroso pues cuando los rayos inciden con mayor verticalidad sobre el sitio donde uno se encuentre, y para nosotros en nuestras latitudes medias pues eso se está refiriendo a la época del solsticio de verano, ¿no? Entonces en ese momento es cuando el sol es más peligroso. Estamos hablando pues bueno, finales de junio, principios de julio sería cuando la intensidad de los rayos pues es más importante. De hecho, en los meses de verano aumentan los casos de insolaciones y quemaduras graves en ambulatorios y hospitales. Los motivos de consulta médica más frecuentes en los meses de verano son los relacionados con el calor, como el agotamiento por calor, el estrés por calor, las calambres, sarpullido y golpes de calor. Para los ciudadanos es importante identificar las situaciones de más riesgo para solicitar la ayuda, que son fundamentalmente el golpe de calor, la insolación, el que se identifica por un aumento de la temperatura corporal muy alta, mareos, la piel está caliente pero no suda, sino que empieza a dejar de sudar, está seca, y a veces se pierde incluso el conocimiento, pueden ocurrir convulsiones. Entonces, en esta situación, que es una emergencia médica, se deben llamar a los servicios de urgencia y emergencia con inmediatez. Los pacientes más susceptibles al calor son las personas mayores que vivan solas o con cónyuges de similares características, con patologías crónicas y que tomen medicación. También los niños menores de 4 años, los lactantes y las personas que están expuestas al sol en sus profesiones. Para atender a algunos de estos casos, la Consejería de Salud pone en marcha el Plan Andaluz de Prevención e Intervención de Altas Temperaturas. Durante los meses de mayo a septiembre se llevan a cabo una serie de intervenciones de captación y valoración por las enfermeras gestoras de casos y las enfermeras de familia de los pacientes que son susceptibles de verse afectados por el calor. Se le hace un seguimiento telefónico y visitas domiciliarias individualizadas, y también junto con Salud Responde, la plataforma que hace un seguimiento telefónico. La sociedad cree estar informada de los peligros de las radiaciones solares. ¿Qué precauciones tomas tú a la hora de exponerte al sol en verano? Pues hombre, los primeros días siempre te echas un poco de más crema para no quemarte al principio, pero luego lo típico de ponerte a la sombra, bañarte de vez en cuando para evitar un poco la calor. A los niños nosotros le ponemos siempre protección del 50 antes de salir de casa y durante la playa. Cada 2 horas le ponemos a los niños la protección del 50. En realidad no me gusta la exposición al sol, incluso cuando voy por la calle también voy por la sombra, si lo puedo evitar, bastante. Ya la vitamina D se toma poco a poco. Yo uso el factor 50 todo el verano, luego paso mucho tiempo a la sombra y cada vez que me baño y salgo del agua pues otra vez voy a aplicar mi factor. Yo a mi sobrino lo que suelo utilizar siempre es protección máxima, que es 50,
Incluso yo también la utilizo para, porque me suelen salir manchas en el cuello y demás, y entonces suelo utilizar siempre máxima protección. Sin embargo, la mejor manera de protegernos del sol es evitar exponernos en las horas centrales del día. Todavía hoy hay mucha desinformación sobre la radiación ultravioleta del sol. En Sevilla existe un semáforo que mide la intensidad de estos rayos. Igual que los termómetros nos dan la temperatura ambiente y estamos informados de la temperatura que tenemos cada día, el solmáforo nos da la intensidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre en cada momento y lo convierte mediante un código de colores en una información comprensible. Cada color determina una intensidad de radiación. En función de esa intensidad tendremos que tomar unas medidas adecuadas para fotoprotegernos. Desde las autoridades sanitarias advierten: hidratarse, refrescarse, protegerse frente al sol con ropa cómoda, cubriéndose la cabeza con sombrero, si salimos a la calle, controlar la ropa de algodón, ligera, nada de ropa ceñida. Si hacemos deporte, cuidado también con el exceso de ropa y con el exceso de temperatura por la tarde, en el ciclismo, por ejemplo. Con una mala exposición, nuestra piel sufre. Por eso debemos hidratarla con un adecuado índice de protección solar. El moreno es un grito de la piel ante una agresión. Entonces, el no estar moreno es estar más sano. Partiendo de ahí, tengo que decir que los índices de protección están adecuados para cada tipo de piel. A una piel más blanca va un índice de protección mayor. Nunca menor del 15. Antes de ir a la playa o a la montaña, protéjanse por fuera, pero también por dentro, porque este verano, como todos los años, nos acompañará el calor. Podemos partir de un concepto que es el concepto climatológico, y evidentemente en verano pues las temperaturas van a seguir subiendo y hará calor, ¿no? Pero no podemos definir ahora mismo unas características con respecto a cómo puede ser con respecto a los valores medios que se registran en verano. It's all right.